Hello, good evening. How are you today? ¿Cómo están? Good. It's everything okay? Yes. Perfect. Nice. It's good to have you here, my dear participants. Today we are going to advance with our class and we are going to go to our platform to see lesson objective 2.7. I will mute you in order to give the instructions. Le voy a poner un mute para evitar los distractores y vamos a ir a la parte que nos corresponde de la plataforma, okay? It says, by the end of this class, you will learn how to find how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any with reference to different when referring to different objects. Okay, in the platform, you have this video that is about there is and there are. And in this video, you will use also the vocabulary we already studied about house and about furniture. So for example, you have here, there's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. And when you listen, there's is equals to there is. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. Entonces, there is significa hay, ¿verdad? Singular. Y podemos decir there is, la forma completa o full. Y también podemos decir la forma contractada, there's, there's. Y luego tenemos there are, hay en plural. ¿Verdad? Y cuando hacemos el negativo decimos there aren't, okay? And so the structure is there is or there isn't a, ¿verdad? Or no, plus the complement. So that's what you have in the platform. That's the video of reference in order to continue this part. After you finish this class, you will be able to complete the 2.9 knowledge check. In here, you have to use there are, no, there's a, there are some, there's no, okay, depending on what we are going to study in the video instructions, you will be able to answer these 5 questions, okay? So I'm going to stop sharing the platform and I will go to my presentation for today. Okay, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, yes, it's true. Okay, yes, yes. Perfect. Okay, there is y there are. Okay? Ambas expresiones significan hay en español. As I said before, la diferencia es que there is se utiliza con complementos singulares. Por ejemplo, cuando hablamos de una cosa, una persona, un lugar. Decimos en oraciones afirmativas, there is a chair in the kitchen. ¿Verdad? Aquí estamos usando el vocabulario que aprendimos de house and furniture, el vocabulario de casa y muebles, ¿verdad? There is a chair in the kitchen. Hay una silla en la cocina. There isn't a chair in the kitchen. No hay, vean, aquí hay una negativa, ¿verdad? Singular. No hay una silla en la cocina. Y aquí, cuando yo voy a transformarla en pregunta, entonces lo que yo hago es mover el auxiliar, the verb to be, at the beginning of the sentence, and I say, is there a chair in the kitchen? ¿Hay una silla en la cocina? Y le da el intonation, ¿verdad? Le hacemos la entonación. Ok, what about there are? ¿Qué hago con there are? For affirmative sentences, remember that there are is plural, so it means that we are going to use there are when we have more than one object. It means 2 or 3. There are es plural y por tanto lo vamos a utilizar cuando tengamos más de un objeto, es decir, de 2 en adelante. There are 3 chairs in the kitchen. Hay 3 sillas en la cocina. Negative statement. There aren't 3 chairs in the kitchen. No hay 3 sillas en la cocina. Y para pregunta, for question, are there 3 chairs in the kitchen? ¿Hay 3 sillas en la cocina? Ok, let's see this other example. Veamos este otro ejemplo. Aquí los tenemos clasificados por affirmative, negative, and question.
And there are mixed. Aquí están mezcladas, ¿verdad? Singular y plural. Pero sí tenemos muy claro affirmative and negative. And also questions. For example, there is, la estructura es esta. There is plus a singular noun. And then the complement. There is más el sustantivo en singular y luego el complemento. Por ejemplo, there is a book. ¿Verdad? Ahí tengo there is, singular, luego a, para decir uno. There's a book. La palabra book es un nombre o un sustantivo. En este caso, en español sería un sustantivo, un nombre común. There's a book on the desk. On the desk is the complement of the sentence. On the desk se vuelve el complemento de la oración. Siguiente. There are plus a plural noun plus the complement. There are books on the desk. Vean, es casi parecida, pero aquí estoy hablando de más de un libro. Por tanto, yo utilizo la expresión there are, quito la A para unos y lo dejo en plural, books. There are books on the desk. There is también lo puedo utilizar para uncountable noun. ¿Qué es un uncountable noun? No vamos a entrar ahorita en ese detalle, pero se lo voy a definir. Uncountable nouns son todos aquellos que no los podemos contar por sí solos. Por ejemplo, rice, ¿verdad? El arroz, sugar, el azúcar, salt, la sal, water, agua, air, aire. Son todos aquellos elementos que, dada su particularidad o su tamaño, no los podemos contar por unidades, sino que lo tenemos que cambiar a una unidad de medida o de peso. Por ejemplo, for example, I can say a pound of sugar, una libra de azúcar. But I cannot count the small grains of sugar. Pero no puedo contar los pequeños granitos minúsculos del azúcar, ¿verdad? Entonces, por eso se llama uncountable nouns, ¿verdad? Esos son los famosos uncountable nouns en inglés. Aquellos que necesitan ser medidos en una unidad de peso, o en otro tipo de medida convencional para medirlo. Por ejemplo, there is some milk in the fridge, ¿verdad? Hay algo de leche en el refrigerador, pero yo tengo que medirlo y decir, I have one cup, two cups, una taza, dos tazas, o yo puedo decir one bottle, two bottles, una botella, dos botellas. Ok, what about the negatives? There isn't plus the singular noun. There isn't a pen on the table. So, since I'm talking about a singular element, a pen, I use the particle a, and then the word that is singular. There isn't a pen on the table. What about the plural? There aren't, plus the plural noun. There aren't any pens here. If you see, I don't use a because I'm talking about any pens here. No hay plumas, o bolígrafos en este caso, aquí. There isn't. There isn't plus uncountable noun. There isn't any juice in the fridge. No hay jugo en el refrigerador. Okay, what happened when I want to make a question? What I do is to move the verb to be at the beginning of the sentence. So if you see here, there's an affirmative sentence, but I change it into a question. So the affirmative sentence says, there is a cat on the chair. Esta es una afirmación, ¿verdad? Hay un gato en la silla. Pero si yo quiero cambiar esa afirmación a pregunta, yo digo, is there a cat on the chair? ¿Hay un gato en la silla? Entonces, ¿qué hago? Muevo el auxiliar del verb to be is at the beginning of the sentence and then the word there. And it says, is there a cat on the chair? I do the same for the plural. The affirmative sentence says, there are cats on the sofa. Aquí dice, hay gatos sobre el sofá. But if I want to make it into a question, I move the verb to be at the beginning of the sentence. The auxiliary are was there. And it says, are there cats on the sofa? Entonces muevo el verb to be al inicio, ¿verdad? Are, luego la partícula there. ¿Hay gatos en el sofá? Ok, entonces,
Cuando queremos usar how many es una expresión que nos sirve para preguntar cuántos o cuántas. And then I say, how many plus the plural noun, utilizamos how many más un nombre en plural, y luego la expresión are there. For example, how many students are there in your class? Si a mí me preguntaran, ¿cuántos estudiantes hay en su clase? Vean, es how many, the plural noun, students, are there, porque estoy hablando de plural, are there, in your class. Entonces yo puedo responder, there are 17 students in my class. Hay 17 estudiantes en mi clase. How many days are there in February? ¿Cuántos días hay en febrero? Y yo puedo decir, there are 28 days in February. Okay, here you see the contractions. En esta lámina podemos ver las contracciones. ¿Cómo utilizamos there is? Yo lo puedo contractar there's. There is not. Yo lo puedo contractar acá y decir there's not. O también puedo decir there isn't, ¿verdad? Aquí, el verb to be con la partícula no. Y para there are not, la única forma es there aren't. There aren't. Entonces, esas son las formas en que ustedes lo van a encontrar de forma contractada. Ok, now, I have here this conversation. Tengo aquí esta conversación between Nick and Pam. And Nick says, how do you like your new apartment? Y Pam le dice, I love it. It is downtown. Excuse me. It is downtown. So it's very convenient. And Nick says, downtown? Is there much noise? Oh no, there isn't any. No hay ninguno, ¿verdad? Any significa en este caso ninguno. I live on the fifth floor. Vivo en el quinto piso. How many restaurants are there near your place? ¿Cuántos restaurantes hay cerca de tu lugar, de tu apartamento? A lot. A lot es un montón. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. De hecho, hay un excelente lugar coreano a la vuelta de la esquina. What about parking? ¿Qué hay del parqueo? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Bueno, le dicen, no hay muchos parqueos o garajes, pero usualmente encuentro un lugar en la calle. Is there much crime? ¿Hay mucho crimen? No, it's pretty safe. No, es bastante seguro. Ese pretty es como bastante seguro. Pretty safe. Hold on, that's my alarm. I'll call you back later. Esa es mi alarma, le dice. ¿Te puedo llamar más tarde? O sea que a la pobre le estaban abriendo su carro. Okay, so, if you see, we are using it in context. Si se fijan, estamos utilizando el there is y there are en una conversación, ¿verdad? Dice, is there much noise? ¿Hay mucho ruido? ¿Vean? Y dice, oh no, there isn't any. No hay ninguno. En este caso, any es ninguno. How many restaurants are there in your place? Vean, ¿cuántos restaurantes están cerca de tu lugar? Y ella responde, a lot, mucho. Pero luego utiliza, there's an excellent Korean place. Hay un excelente lugar coreano. Luego, le pregunta, is there much crime? ¿Hay mucho crimen? Dice, no, it's pretty safe. Y el otro momento en el que utilizan la expresión es aquí, cuando dice, well, there aren't many parking garages. No hay muchos parqueos, ¿verdad? O garajes. Okay, that's a conversation, but I would like you to do this, okay? We are going to work in the breakout rooms. Antes de trabajar la conversación, si nos queda tiempo, vamos a trabajar en los breakout rooms, and I want you to please look at the images, and that you are going to do is to complete using there is and there are. La primera parte, el reto es completar utilizando there is o there are, and you have to watch this picture. Tienen que ver la foto y decir lo que hay o no hay, ¿verdad?
A t-shirt on the bed, two books on the floor, a scarf on the floor, four pictures on the wall, many books on the shelf, a book on the bed, a laptop on the floor, some papers on the floor. And then you have to answer the question using yes, there is, yes, there are, or no, there isn't, no, there aren't. So you have here this refrigerator, and it says, are there any eggs in the fridge? Are there any onion in the fridge? Is there any lettuce in the fridge? Onion, cebolla, eggs, huevos, lettuce, lechuga. Is there any milk in the fridge? Leche, ¿verdad? Are there bananas in the fridge? Bananas. Are there cake? Is there a cake in the fridge? Cake o pastel. Are there any lemons in the garage, in the fridge? Limones, ¿verdad? Is there any pizza in the fridge? Okay. So, what I will do is to take a picture. Vamos a tomarle una imagen en pantalla grande para podérselas mandar. Oops, sorry. Vamos a ver. Oops. Creo que mejor se las mando así porque cuando la amplío se me sale de los márgenes. Pero así casi no se lee. Sí, vamos a intentar ponerla en grande. Bueno, no creo que... A propósito, teacher, no ha mandado las presentaciones. Fíjese que las mandé a un grupo de correos que me dieron correctos para el fin de semana. Yo usualmente solo puedo mandar correos los días viernes cuando ya termino la clase. Me han estado mandando otros correos. Voy a procurar en el transcurso de la semana hacérselo llegar a quienes me han mandado sus correos que no lo habían mandado o que han corregido el correo, porque en algunos casos yo les mencionaba que se me ha estado regresando, ¿verdad? Entonces, no sé si usted mandó su correo al chat. Sí, sí, la vez pasada que lo pidió en el momento. ¿Su nombre cuál es, perdón? Sofía. Sofía, voy a revisar porque fíjense que he tenido algunos rebotes de correos. Por ejemplo, hay uno de, no sé si es en este grupo, pero hay uno de Flor que se me regresó. ¿Verdad? Voy a mandarles por partes para que lo puedan trabajar bien. Le voy a reenviar mi correo nuevamente. Ajá, vamos a hacer algo, le voy a reenviar por partes. Gracias. Para que puedan ubicarse. Ahorita solo estoy enviando la parte 1. Luego vamos a enviar la parte 2 y si nos queda tiempo vamos a hacer la parte 3. Ok. Ok, ahí está la parte 1. Ahorita les voy a enviar la parte 2. En la parte 2, primero les voy a enviar las preguntas y la imagen del fridge para que se puedan ubicar realmente qué es lo que hay y lo que no hay, ¿verdad? Ok, entonces el ejercicio consiste en revisar qué hay y qué no hay, ¿verdad? Y utilizar la expresión there is o there are. Ok, ahorita les hago llegar la imagen solo del fridge. Vamos a ver si lo podemos tomar completo. Ahí está. Ok, ¿me confirman si lo han recibido? ¿Si lo pueden ver bien?
Sí, se puede ver bien. Ok, perfecto. Entonces, la primera imagen que mandé corresponde al ejercicio 1, ¿verdad? Voy a enviarles también una fotografía de la parte 1. Es solo de la parte del dibujo para que también puedan comparar. Entonces, el primer ejercicio consiste en decir lo que hay o no hay en esa habitación que se ve un poco desordenada, ¿verdad? Y la siguiente parte es afirmar o negar lo que preguntan si hay en el refrigerador, utilizando, por supuesto, las expresiones there is, there isn't, there aren't. ¿Ok? Do you have questions? ¿Preguntas? El primer ejercicio es acerca de lo de la cantidad que hay en el cuarto, ¿verdad? Es utilizar de la cantidad, de la cantidad de cosas, por ejemplo, si sí. Hay muchas o hay solamente una. Solamente decir there is o there are. Por ejemplo, hagamos la primera, veamos la ubicación, dice a t-shirt on the bed. Entonces yo tengo que buscar the t-shirt. Sería es solamente there is a t-shirt on the bed. Porque solo es una, ¿verdad? Ajá. Entonces es there is. Yes. Entonces así tienen que contestar el resto, con there is o there are. Luego en la siguiente le dan las preguntas y le muestran el refrigerador para que usted vea y responda. Por ejemplo, dice, are there any eggs in the fridge? ¿Hay algunos huevos en el refrigerador? Entonces usted observa y dice, yes, yes, there are porque yes, no solo es uno, sino que son several, hay varios, ¿verdad? Ok, that's the exercise. En eso consiste el ejercicio. Okay, so I will send you to the breakout rooms. Vamos a trabajar en tríos para que nos abunde. So, okay, we will have 6 groups. Okay, please join to the invitation. Unámonos a la invitación. If you have questions, let me know. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Hola, hola. ¿Qué ha pasado, chicos? Celia. Celia y Nelly, ¿tienen algún problema, chicos? Hola, hola. Sí. Hola, hola, Celia. Hola, 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 perdón. Por ahí le tiene que haber llegado la invitación para el room 4. Pues yo creo que le di más adelante. Vaya, la voy a mandar a otro grupo entonces para que pueda darle unirse. Vaya. Ok, ahí está. Ahorita le va a llegar la invitación. Bye, está bien. Ok, perfect. Gracias. You're welcome. Gracias. Thank you. Hola, hola, Nelly. Hola, hello, Nelly. ¿Se pudo, Celia? ¿Logró ver la invitación? No, ahorita no. Pero ya le llegó, está para el room 5. Intente unirse. Si no puede unirse, entonces le va a tocar trabajarla solita. Vaya. No le llegó. O sea, sí le llegó, pero seguramente que en su pantalla hay alguna restricción para las notificaciones, tal vez. Ajá, sí, porque ya no me apareció. Ok, intenta entonces trabajarlas, o tal vez Nelly se conecta porque se ve que está ahí, pero no me escucha.
voy a hacer mi recorrido de los salones para ver si están trabajando los chicos. Vaya, está bien. Ok, see you. Bueno. No sé si me ayuda ahí en la imagen. No veo ¿sí? yo la scarf. Scarf es una... Sí, es la azul que está ahí. Ah, es la bufanda, pero la no, bufanda, no la veo. Sí, la ajá. bufanda. No, la bufanda es esta, mire. Aquí está, es pink. Rosada. Ah, ya la vi. Ajá. Ok. Sí, ya la encontré. You. Gracias. Ok, sí. See you later. Gracias. ¿Cuál va? La laptop. La laptop. There is... A laptop es... There is... There is a laptop on the floor. Y la última sería, there are some papers on the floor. Perfect. Oh, thanks, teacher. Okay. Ahora vamos a las negaciones. Afirmativos o negaciones, la otra. Are there any eggs in the fridge? Hay varios huevos en el refrigerador. Sí. Yes, there are. Teacher. Sí, la parte 2 dijo también. Sí, adelante. Sí, también la parte 2. Teníamos que ver lo que había en el refrigerador. Sí. Perdón, Jocelyn. Tendríamos que completar las dos partes, 1 y 2 de la primera imagen. 1 y 2 de la primera. Sí, son las 2. 1 y 2. 1 y 2. Uh-huh. Okay. Yes. Okay. Okay. Thanks, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, vamos. Yes, yes sir. Yes, yes sir. Are o no, yes. O la negación. Solo complemento. Sí, solo complemento. Solo la contestación, sí o no. Okay. En este caso, sí, hay varios huevos en el refrigerador. Sí, hay varios huevos. Sí, hay varios. Perfecto. There isn't. Porque es singular. Okay. Es singular. Dice. There is, porque there, dice, is there, ajá, is there any? There. Hello, it's everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes, sí. Ok, perfect. Banana. Yes, there are. Ajá. Uh-huh. Yes, muchos. Everything okay? ¿Todo bien por aquí? Teníamos una duda. Okay, tell me, dígame. En la pregunta de que tenía Hot Many. En la que dice many books. Many books on the twelves, algo así. Quiero ver, many books on the shelf. Shelves. Ajá, shelves son como los estantes. Estantes, pero ajá. Ahí la pregunta que tenemos, si le vamos a aplicar. How many or there are. But, como estamos hablando de books, plural, entonces vamos a utilizar there are. There are. Porque si solo fuera un libro, entonces sería there is. Pero estamos hablando de more than one. It means two, three or more. Yes. Perfect. Sí. Entonces, how many es solo cuando se pregunta. Solo cuando se pregunta. Ahorita no estamos utilizando how many en este momento, sino que solo there is o there are. Ah, ok. Uh-huh. Sí, how many es cuando ya yo los quiero contar. Y digo, how many books... ¿Cuántos? Uh-huh. Pero en este momento el ejercicio solo es colocar there is o there are. Uh-huh. Ya. Perfecto. Gracias. You're welcome. Bueno, el otro sería, ¿hay un libro en la cama? There is. ¿Cuántas leches veo?
Dos depósitos veo yo también de leche. Yo veo una de cartón y de vidrio, ¿verdad? Ajá, una de cartón a la izquierda, al centro es de vidrio. Ajá. Okay, yes, there are. Yes, there are. There are. Yes, there are. Okay, perfect. There are. See you. La siguiente. Are there banana in the fridge? Sí. In the fridge. Yes. Hay banana in the fridge? Sí, yes. Yes, there are. ¿Usted tiene la imagen de la segunda parte? Sí, la tengo. Es que acá pregunta sobre los... Quiero ver esta. Are there any onions? Son frijoles, si no me equivoco, ¿verdad? Es la cebolla. Onions son cebolla. Cebolla. Ah, cebolla. 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 Son las cebollas, sí. Perfecto. Eso es, pero... Quiero ver si hay, no las veo. Creo que no. Yo a lo poco. Hi, teacher. Hi, my dears. Everything okay? ¿Todo bien? Yes, we're finished. Okay, ready. Okay. I'll call you in a minute to the main room. See you there. Thanks. Okay, bye. Okay. Bye. Hello, welcome back. Hello. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estuvo la conversación? How was the exercise, the practice? The number one and number two, excellent, but number three, no, I can see. It's a little bit difficult, por eso ya no se las puse, porque está muy pequeñito, entonces... Sí, no lo alcanzamos, bueno, yo no lo alcancé. No, it's too small, es demasiado pequeño, el 3 no lo vamos a desarrollar. El 3 lo desarrollamos usualmente en presencial porque logramos expandir las imágenes, uh-huh. Pero aquí es un poquito difícil, así que solo vamos a trabajar number 1 and number 2, and then if time allows us, we are going to complete the conversation, we are going to perform the conversation. Vamos a hacer ejercicios 1 y 2 y si el tiempo nos da, vamos a trabajar un poquito la conversación. Okay, my dears. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Rafael y mi compañero. Okay, adelante. No me acuerdo el nombre del compañero. Compañero. Ortiz. Ortiz, con pero, Ortiz. Pero su Antonio nombre Ortiz. Antonio. Okay, Antonio Ortiz. Antonio. Okay, adelante. Va, Antonio, comience usted entonces. La primera dice... Se lo voy a poner en grandecito, ahí está. Uh-huh. Ajá. Como dice que es a silk on the bed, entonces esa la hizo usted que dice es there is. There is, porque aquí tenemos una A y esa A significa que es una, singular. ¿Verdad? Y aquí no lleva este, entonces es singular. Sí. Uh-huh. Okay, number two. La segunda es two books on the floor. Es hay es de there are. Porque, okay. Rafael, hoy le vamos a dar chance a Rafael para que participe una pareja más con este mismo ejercicio. Thank you, Antonio. Okay. Va entonces la número tres. There is a scarf on the floor. Uh-huh. Number four, there are four pictures on the wall. Okay, perfect. Thank you, Rafael. Alejandro, go ahead. Alejandro, adelante. Alejandro and team, please complete this exercise. Bueno, vamos en la cuarta, ¿verdad? Yeah. Esta ahí sería, there are four pictures on the wall. Mm-hmm. La que sigue sería que siga mi compañero. Okay, there are many books on the shelf. Shelves, there are shelves. Okay, perfect. Internet. Okay, next, la siguiente. Vaya compañero Ernesto. Ernesto. Hello, Ernesto. Where are you?
Ernesto. Se nos fue. Se nos perdió Ernesto. Está bien, chicos, no se preocupen. Great job. Ok, who wants to continue? ¿Quién más? Necesito una pareja más para completar este ejercicio. Ok, vamos a ver. ¿Roberto Avendaño? ¿O ya habían participado? No he participado todavía. Ok, adelante, Roberto and Tim. Solo que las de la primera no las tengo yo. Ok. Yo las tengo. Ok. Yo estaba con él. Ok, ¿quién es? Yo, pero tú. Rocío. Rocío, adelante. Adelante, Rocío. Las número 7. ¿Ya? There is a laptop on the floor. Uh-huh. And there are some paper on the floor. Papers. Con la S, papers. Ok, perfect. Thank you, team. Ok, Roberto, do you have the number 2? ¿Tiene la primera de la número 2? Yes. Ok, could you please say? Are there any eggs in the fridge? No sé cómo se pronuncia. Yeah, fridge is correct. Fridge, yes, there are. Ok, perfect, thank you. Thank you very much. Jocelyn Osorio, team. Jocelyn, hi, hello. Who was your team? My teacher. And my team, and we éramos, estaba yo, teacher. Ay, acabo de olvidar los nombres de mis compañeros. Oh my God. Who was Jocelyn? Creo que era Víctor. Yes. Y Marisol. Ok, Víctor y Marisol. Ahorita les quito mute para que puedan participar. Ok, could you please continue with the example number 2? From 2, number 2. Sorry, teacher, what is the sentence? Number 2, la segunda oración del ejercicio 2. Ah, ok. Are there any onions in the fridge? Teacher, we have a question in this sentence. Uh-huh. Atrás de las zanahorias no estábamos seguros si esas eran las cebollas, pero nosotros los tomamos como que sí. Ok, entonces la tomemos respuesta lo que sí. Ajá, entonces sería, yes, there are. Ok, perfect, great. Ok, next team, next member of the team, siguiente miembro del equipo. Is there... Uh-huh. Or hi? Is there any lettuce in the fridge? Lettuce in the fridge? Fridge. Sería, uh-huh. No, there isn't. Okay, perfect. Yes, there is not. No la vemos, ¿verdad? Okay, next participant. No. Siguiente participante del equipo. Is there any milk in the fridge? Uh-huh. Yes, there is. Okay, milk. Es ahí casi no suena, ¿verdad? Milk. Yes. Okay, thank you, team. Okay, let's see. Carla Ventura and team. Are there a banana in the fridge? Yes, there are. Thank you, Carlita. Who is your team? ¿Quién es su equipo, Carlita? Sophie. Perdón, Carlita, ¿quién es? Sophie. ¿Y quién más? Yo estaba ahí, José Hernández también. Ok, José y Sophie, adelante. Is there a cake in the fridge? Yes, there is. Okay, thank you. Sophie? Se nos perdió Sophie. Thank you, my dear. Okay, who else? ¿Qué equipo quiere completar? Las dos que faltan. Natalie. Okay, Natalie, adelante. Natalie Osorio. Okay. Is
Are there any lemons in the fridge? Mm-hmm. No, there aren't. Okay. And is there any pizza in the fridge? No, there isn't. Okay, perfect. Congratulations, teams. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo. So I congratulate you because you were able to identify where to use there is and where to use there are. Excelente. Ay, no, yo lo dije con el micrófono cerrado. Ay, mi niña. ¿Cuál era la suya? Are there any lemons in the fridge? Fridge. No, there isn't. Not. There is not. Okay, very good. Lemons. Okay, great. Congratulations. Okay, the last part of this exercise is to perform the conversation. La siguiente parte de este ejercicio es practicar esta conversación. So, I will send you back, lo voy a enviar de regreso a los breakout rooms y quiero que traten de practicar esta conversación y luego vamos a ver if time allows us to have a couple of participants. Si el tiempo nos da para tener un par de parejas performing their presentation. Okay, see you in a minute. Please go again to your breakout rooms. I will send you the conversation. Hola, Rocío. Hello. ¿Están teniendo problemas para unirse, chicos? Hola, hola. Much noise. Oh no, there isn't any. I live in the fifth floor. How many restaurants are there near your place? It's your place. O la palabra nears. No, la de donde te dice place. Place. Lugar, cerca de tu lugar o de tu apartamento, de tu casa. Cuando hablamos de tu place es como tu lugar, ¿verdad? Donde tú estás. Oh, okay, thanks. Okay, perfect. A log, in fact, find a place on the street. Is there much crime? Crime. No, it's pretty safe. Is there much crime? Crime. Is there much crime? That my car alarm. In called you, sent you back there. Hi, teacher. Hi, my dears. Are you okay? ¿Es todo bien por aquí? Yes, we practice the conversation. Okay, you're almost ready. Ya casi están listos, ¿verdad? Sí, ya casi. Estamos repasando por segunda ocasión. Okay, perfect. Thank you. I call you in a minute. En un ratito le llamo. Okay, sí. Este radio no escucha. Sí, no sé, después de O no sé qué. Oh, no. Ah, no, es O no. Es N-O. Oh, no, there is not any. I have in the fifth floor, quinto piso. Many restaurants and pizza. I
it's very, very convenient. Convenient. Convenience. Convenient. Mm-hmm. Convenience. Convenient, con T al final. Convenience. Convenient. Mm-hmm. Con T. Ok. Downtown. See you in a minute. Los veo en un ratito. But usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's gay. It's pretty safe. A lot es mucho, va. Sí, sí que, pero sí, estamos, fact, si no sé. Ni yo tampoco sé qué es fact. Ajá. ¿El qué cosa, perdón? In fact. De hecho, in fact, de hecho. Ah, in fact, de hecho. Uh-huh. Convenience. ¿A dónde, perdón? Convenience. Convenience, ¿a dónde está? En la segunda oración. Ah, en la segunda. Convenience. It's very convenient. Muy conveniente, sí. Very convenient. Downtown? Centro, el centro. No andamos tan perdidos. No, no, very good. I'll call you in a minute. Lo llamo en un ratito, ¿ok? Decía, in fact, ¿qué significa? De hecho, de hecho. De hecho. Okay, see you in a minute. Hello, welcome back. How was your practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Very good. Okay, great. That's your chance to speak. Ortiz. Okay. So. Este es su tiempo para hablar. Okay, chicos, como ya los escuché hablar en el grupo, this time I would like to ask the participation of people that has not participated yet. Esta vez quiero pedir que participe una pareja de las que no han participado en los otros dos ejercicios. So, who wants to start? Así que, ¿quién quiere comenzar? Ajá. Ajá, chicos. Celia, José. Hola. 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 Hola, hola. Hello. Okay. Me cierra el micrófono. Ay, sorry. Ok, ¿les gustaría a ustedes hacer la presentación? Ok. Yeah. Ok, yeah. Go ahead. Adelante. Ok. How do you like your new apartment? New. I love it. It's downtown. So it's very convenient. 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 Mm-hmm. Downtown, is there much noise? Oh no, there is not any. I live in the fixed floor. Okay. How many restaurants are there near your place? Restaurant. It's como una O, restaurant. Restaurant. Are there near your place? Hello? Mm-hmm. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. Mm-hmm. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Pretty safe. That's my car alarm. I will call you Walter. Later. Okay, perfect. Congratulations. Very good. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo doing the presentation. Congratulations.
So remember that the idea here is to practice that you can speak. La idea es que aquí puedan practicar y hablar, ¿verdad? You can speak a lot. Okay, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. No? No. Okay, perfect. Yeah, consulté. Okay, perfect. So I will try to send, voy a tratar de enviar, en, bueno, ahora no estoy tan segura, sino mañana, los materiales a quienes no les ha llegado y que posteriormente me hicieron llegar sus correos. Y para el día jueves por la tarde o viernes yo les hago llegar el material de esta semana para no saturarlos. Pero recuerden que lo más importante es la plataforma. Para esta semana el plan es que completemos la unidad 2 y podamos iniciar la unidad 3. Entonces, para esta semana la meta es terminar todos los ejercicios de la unidad 2. Entonces, then, after this class, después de esta clase, you are able to complete, ¿verdad? Este ejercicio, ¿verdad? I have some chairs in the kitchen. Entonces, ¿cómo sería? There are, ¿verdad? Entonces, así. There are some, ¿verdad? There are some chairs. There are some. Okay, la siguiente. I have stove in the kitchen. Okay, entonces, ¿cómo sería? There's a stove in the kitchen. Perfecto. Mm-hmm. Entonces, en esa tónica van a terminar los 5 and then you will send. Asegúrense de tener todo bien antes de darle enviar. Okay, okay, so for tomorrow we are going to complete. Thank you very much. 2.10 lessons. Okay. See you tomorrow. Okay. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Bye. See you. Bye. 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 Bye.